Del Rubión Gas Mitsugi, estando en una situación bastante incómoda, ya que el cuarteto está teniendo una riña y pues los demás son incómodos, ¿no? Sí, es bastante incómodo que se hiciera una riña, no lo sabré yo mejor que nadie. Cosas privadas es mejor no revelar. Me siento como Azuma cuando recuerdo ese tipo de situación. Pues darle duro a ver en qué termina este pleito. He estado en el bosque todo el día, y aunque tengo hambre, solo puedo comer una comida. Me estoy frustrando y me estoy quedando sin paciencia. Asuma, le vale lo que estén peleando, nomás se quiere hacer la tragación. Pensaré en ello como si fueran los asuntos de otra persona. Son los asuntos de otra persona, Azuma. Minasan, fuan ni omoareru no mo wakarimasu. Desu ga, hikitsuzuki renraku o toreru you doruku shimasu node, mou shoushou omachi itadakereba. Aunque bueno, si pensamos en el asunto en general, el raíz del problema, realmente este tema le incumbe a todos, no solo al cuarteto. Viéndolo de ese lado, Azuma está siendo demasiado X con todo. Asuma el valedor, al igual que Towa. Bueno, lo que acaba de decir Hongo-san. Chicos, comprendo perfectamente sus inseguridades. Así que me esforzaré mucho para poder establecer una comunicación. Si pudieran esperar un tiempo más... Tsuka, jissai, renraku toreru mikomi anno. El hombre rubio. Hablando seriamente, ¿realmente tiene confianza de que logrará comunicarse? Solo puedo decir que estoy tratando todo lo posible para hacerlo. ¡Sonnan kotae ni natte nee daro yo! ¡Nee! ¡Tsumari yoku wakannee te koto da yo na! Esa no es una respuesta. En pocas palabras, no lo sabe, ¿cierto? 多分みんなも気になってたと思うけど、一口に連絡が通じないって言っても、具体的にはどういう状況? Quizás todos están curiosos, pero ¿cuál es la situación específica, incluso si dice que no puede ponerse en contacto? ここから会社に連絡を取る手段って言ったら、距離的に中継局を通じて通信するタイプの無線だよね。 Si contactas a la empresa desde aquí, ¿estarías usando dispositivos inalámbricos que sean capaces de comunicarse a través de una estación de retransmisión en términos de distancia, verdad? Sí. Estoy usando un dispositivo de comunicación de la empresa, pero no es bien. Sí. Estoy usando una radio de área, de amplia área, para uso comercial. Pero las ondas de radio no están funcionando bien. Lamento decir esto, pero... 今のところ,
芳しい応答がない状況です。Por ahora estamos en una situación sin una respuesta favorable. Asuma está tan X como que le vale, la verdad. なんだそりゃ。要するにどっかが壊れてるってことか。定期点検してねえのかよ。¿Qué significa eso? En resumen, ¿eso quiere decir que está rota? ¿No la revisas con regularidad? おそらく欠かさずやっていたと思いますが、私は添乗員ですので、通信機器の点検業務には携われませんでしたので。Creo que lo había estado haciendo bien todo este tiempo, pero como soy solo un guía de viajes, realmente no estaba muy involucrado en la inspección del equipo de comunicación. それじゃ電波を受け取る側が居眠りでもしてんのか？大した旅行会社だな、おい。Entonces estás dur. Perdonen, es que me salté en una palabra y por eso me quedé. Momento chispas con Diana. Va de nuevo. Ay, estoy ahí, ya vi la palabra. Entonces estabas dormido como para no darte cuenta que la radio estaba teniendo problemas de captación de ondas eléctricas. Vaya encargado de guía que resultaste ser. Mira, hijo de tu pelona, con mi lindo hongo san no te metas. Que a mí hongo me cae muy bien. No creo que sea su culpa. いずれにしても、本郷さんに非はねえだろう。それに、夜も休まず頑張ってくれてる。愛に責めるのはちょっと違うだろう。Sea como sea, no fue culpa de Hongo san.Además, se ha estado esforzando todas las noches sin descanso alguno para poder entablar comunicación. ¿No crees que estás un poco equivocado con respecto a echarle la culpa? Tsuka, 天井員がしっかりしてねえからこんなことになってんだろう。向こうに戻ったら、ちゃんと落とし前つけてくれんだろうな。Creo que esto es lo que pasó porque el operador turístico no estuvo trabajando como debía.Cuando regresemos, espero que nos recompense como es debido. それは、ええ、もちろんです。申し訳ありません。Sobre eso, sí, por supuesto. Lo siento mucho. 戻れりゃの話だけどな。Si es que regresamos.Solo estaba escuchando como un espectador sin decir nada, pero la forma en que este tipo dijo eso fue bastante maliciosa. 前から思ってたけど、そういう式下げるようなことわざわざ言わない方がいいと思うよ。He estado pensando durante mucho tiempo, pero creo que es mejor no decir palabras tan desmoralizadoras. ¿Ah?注意喚起だろ？むしろ慈善事業だろ？はあ？ Es solo un recordatorio. Más bien, fue una obra de caridad que estuve dispuesto a ofrecerles. 追い立てて焦らせんのが注意喚起か？ Fue un recordatorio para que nos apresuremos a alejarnos entre nosotros.言うねえ。どうせどいつもこいつも思ってんだろ。かまと飛ぶって口にできねえだけだろ。それをわざわざ言ってやってんだよ、俺が。Bien dicho. De todos modos, eso es lo que han estado pensando siempre todos, ¿no es así? Simplemente no se atreven a decirlo, ¿verdad? Es por eso que yo me tomé la molestia para decirlo. 出たよ。何？その俺が代表してみたいなの。誰もてめえに頼んでねえよ。Ahí vas de nuevo. ¿Qué quieres? ¿Acaso quieres que te alabemos por eso? Nadie te pidió que lo hicieras. だからやめろってば。あおんなよお前も。Ya paren. No avives las llamas tú también. マジでうるせえ。Cierto, Mitsuki no había dicho nada.
Creo que él también estaba en la posición de Asuma. En verdad que son escandalosos. とにかくさっさと解散しようぜ。こんなことしてる場合じゃねえぞ。 Como sea, ya despidámonos. No tenemos tiempo para estar haciendo esto. Ah,珍しく俺も同意するわ. Sí, inesperadamente estoy de acuerdo contigo. Curioso, ¿no? Unos pelean, pero Asuma y Mitsuki ahora son los que disfrutan del show y están de acuerdo. Pero cuando son ellos los que pelean... ¡Ay, Dios! ¡Qué cosas! 申し訳ないけど、その通りだ。これだけ船が来ないとなると、とにかく各人やるべきことをやらないと。 Lo siento, pero ellos tienen razón. Si el barco sigue sin venir, tendremos que encargarnos por nuestra cuenta y hacer lo que debemos hacer. みんな節水はするようにしてると思うけど、今後のことを考えると、もっと切り詰めていかなきゃいけないよね。 Creo que todos intentan mantener la calma de algún modo, pero pronto tendremos que tomar decisiones más radicales para poder enfrentar lo que se nos viene en el futuro. Parece que el cuarteto finalmente guardó silencio al escuchar las palabras de Shimada-san y de Takara. みんな落ち着いたな。 Todos se han calmado, ¿verdad? Matsuda da un paso adelante y en voz alta dijo aquello. Iga, 数日遅れてでも船が来ればいいけど、現状厳しそうな気もしてる。 このまま島にいたら、 Escuchen, todavía sería bueno si el barco pudiera llegar unos días más tarde, pero sí, pero... Perdonen el hipo. Pero siento que la situación actual va a ser difícil. Si nos quedamos en una isla como esta por más tiempo, la situación será aún más difícil en el futuro cercano. Ah. Sí. Así es. Debemos hacer algo. Me esforzaré aún más. Te di algo más, Asuma. Veo la cara de todos y asiento lentamente con la cabeza. Me pregunto si el cuarteto también está convencido de esto y dar una respuesta positiva. Pero el tipo deportivo con corte rapado y el rubio que se frotaba la frente se quedaron callados con rostros amargados. Par de amargados. Vamos a chipearlos. Ok. つうわけで、今日もみんなお疲れさん。 そろそろ休もう。 また明日。 Así que... Gracias por el buen trabajo de hoy. Ya va siendo hora de que vayamos a descansar. Nuevamente, reunámonos mañana a las 8 de la mañana en la plaza. Alrededor del momento en el que el resplandor de la voz de Matsuda desapareció y el sonido del distante ruido del mar impregnó el área, bajo las espesas nubes, cada uno da un paso pesado hacia la entrada de sus respectivas cabañas. Con pasos como si tratara de raspar el suelo con los zapatos, miro hacia abajo y camino tranquilamente por mi camino designado. Esto es como si estuviéramos en un funeral. O parece como si cada quien estuviera muerto regresando a su propio ataúd. ¡Ey! Vaya forma de ver las cosas, Asuma. No, pues se nota que eres la digna figura del positivismo. Se supone que este lugar debía haber sido como un paraíso. Asuma, ¿no vas a volver? Takara se detuvo en el camino,
Tal vez porque se dio cuenta de que estaba distraído. Sí, vamos. Solo me distraje un momento. Mañana tenemos que despertarnos temprano, así que es mejor irnos a dormir pronto. Cuando me dirigí a mi cabaña D, mientras tocaba la parte de atrás de mi cuello, Takara caminó hasta pararse a mi lado con un pequeño paso. Ah, sí, hay que recordar que la letra de la cabaña de esta Azuma es la D. Ya ni me acordaba. No creo que el clima vaya a estar bien esta noche. Es cierto. Y eso que había estado todo el tiempo soleado. Ojalá que llueva. Ojalá. Oye, he estado pensando... Azuma-te-sa... Que tú, Azuma... Estás bastante tranquilo, a pesar de la situación en la que estamos. Diablo, esta cara se dio cuenta de lo X que es Azuma ante este rollo. No sé si estaba demasiado tranquilo o no, pero no creo que los otros chicos estuvieran demasiado molestos por eso. Solo estuve pensando que estar aquí es bastante liberador. No hay nada. Solo hay mar, pasto, tierra y casas abandonadas. Y allí solo viven pájaros, árboles, peces y setas. Pensé muchas veces que sería genial poder quedarme aquí para siempre. Sin embargo, ellos no lo ven así. Seguramente querrán sobrevivir y regresar. No quieren morir después de todo. Hay un lugar al que pueden regresar. Una misión que cumplir, responsabilidades que deben llevar a cabo y un lugar al cual desean ir. Yo no tengo nada. Ahí se sonó tan triste. En serio, siento lo peligrosa que es esta situación. En verdad lo siento. ¿En serio? Ya veo. Perdón por haber dicho algo tan raro. No es que quiera echarte la culpa por lo relajado que te ves ni nada por el estilo. Es solo que tenía curiosidad. Lo sé. Sí. Ahí suena muy niño. Sí. Despidiéndose con una cara apenada, Takara se fue y yo regresé a mi propia habitación. Los pensamientos de Asuma son bastante tristes, ¿no? ¿Qué pedo? O sea, ¿no se iban a dormir? Asuma, tu cabaña se está incendiando. ¡Oh, Dios! Hace tanto calor que tuve que abrir mis ojos por el dolor. Las luces están encendidas. Supongo que olvidé apagar las luces de la habitación y me quedé dormido. Asuma, no son luces, güey. ¡Te estás quemando, ¡Huye! Siento que cada vez hace más calor y es más sofocante. Mis ojos están nublados. Abro las ventanas para ventilar y luego enciendo el aire acondicionado. Asuma, ¿en serio?
Y abrí, tocaste las ventanas y no sentiste calor. Digo, si la imagen no me está troleando, yo creo que la cabaña se está incendiando. Mientras se frotaba los párpados soportando el malestar que lo despertó, su cuerpo sudoroso se despegaba de las sábanas. ¡Oh, shit! ¡Qué pedo! ¡No manches, asoma, sal de ahí! ¡Te vas a rostizar! ¡Eso es! ¡Asoma! ¿Por qué la mitad de la habitación está pintada de naranja? ¿Asuma, es en serio? ¿Really? Bueno, creo que estaba dormida y ahorita está algo confuso. Tipo, todavía no reacciona. Asuma, yo diría que ya reaccionara si te vas a quemar ahí. Si no es que primero se asfixia por el humo. Me tapo la boca y doblo el cuerpo. Al mirar su habitación, notó que arriba de ella estaba llena de humo blanco y las paredes y el techo estaban envueltos en llamas. ¿Esto es un incendio? ¿Es un incendio? ¿Por qué? Estoy confundido e intento levantarme por el momento. No puede ser. Ay, no manches, Asuma, tienes que salir de ahí. Pero tan pronto como me mareé, me golpeé las caderas contra la cama y caí al suelo. No puedo levantarme. ¿Inhalé demasiado humo mientras dormía? Permaneciendo en el suelo, levanté mi cuello y entonces la cortina cubierta de llamas se sacudió como si estuviera feliz. Rociando chispas sobre mí, mirando hacia arriba. No más, creo que Asuma no puede ni gritar. Sin saber por qué está pasando esto, solo pensamientos aturdidos y dañados por el humo giran en mi mente. Ya veo. ¿Esto quiere decir que, como no tengo un lugar al cual regresar, debo morir? No, Asuma, no empieces a pensar negativamente, mucho menos en esta situación. Tu vida corre peligro, cabrón. Sal de ahí. No tengo a nadie que se preocupe por mí. Mucho menos tengo a alguien que me esté esperando. De ser así, ¿eso significa que debo morir en este paraíso? ¿Estoy en lo cierto, Dios? Chale, ya Asuma ya se nos puso emo. El gerente de mi trabajo a tiempo parcial pagará menos salario y podrá ceder mi apartamento a alguien más. ¿Qué diablos? ¿Por qué solo me la paso pensando en la muerte? Si muero, todos estarán felices. No, Asuma, no creo que estén para nada felices. Como si fuera a aceptar la muerte así porque sí. Así se habla. En el momento en que perdí la energía, no pude seguir manteniendo mi postura y me golpeé la frente contra el suelo. Mi fuerza física definitivamente se está reduciendo. Soy Asuma, que si no puedes hablar, ni para gritar entonces. Mierda. Y hasta aquí lo dejamos. O sea, no puedo creer lo que está pasando. Digo, no hace ni 15 minutos estábamos teniendo
Estábamos disfrutando del pleito del cuarteto. Y ahora Suma casi se nos está quemando. Es una vuelta de acontecimientos increíble. ¿Cómo diablos su cabaña se está incendiando? ¿Alguien intenta matar o algo así? No, pues ahora sí ya se puso bastante crítica la situación. Pero bueno, estaremos viendo cómo diablos... Ok, me despido entonces. ¿Qué pasa el próximo video? Pues esperemos que Asuma se salve. Se ha de salvar porque es el protagonista. Sería raro que muera. No creo que haya hecho malas elecciones como para ir rápido a un final malo. Pero bueno, ya veremos. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!